Durante la administración de Juan Rafael Mora Porras, se emitieron una serie de decretos que permitieron la conservación de los recursos naturales de Costa Rica. El apoyo que Mora dio a varios naturalistas europeos fue decisivo para que durante la primera mitad del siglo XIX se comenzara a documentar la riqueza natural de nuestro país. El doctor Luco Gilge, biólogo y entomólogo, Profesor Emérito del Catie, hurgó en las bibliotecas y en el Archivo Nacional para reconstruir una historia poco conocida sobre el impacto de las acciones de Juanito Mora en el desarrollo de las ciencias naturales de Costa Rica. Luco, bienvenido a Conciencia una vez más porque has estado en repetidas ocasiones aquí con nosotros. Así es, Gustavo, y es un verdadero placer poder departir con vos y compartir con los televidentes Acerca de los hallazgos que hemos hecho en el campo de la ciencia relacionada con la historia, ¿verdad? Que ha sido mi inclinación de los últimos años. En la última ocasión que usted estuvo aquí, la última pregunta que yo le realicé, eh, Luco, le pregunté, ¿qué sigue? Y usted me dijo que iba a descansar. Después de este libro, al cual vamos a comentar el día eh, de hoy, usted no descansó, Luco. Usted está muy <laughs> activo, pese que está. Eh, eh, pensionado, pero muy activo este, y siempre con ese espíritu de, de investigación. Sí, cuesta mucho descansar cuando uno es adicto. <laughs> y yo me hice adicto a este campo de, de la historia, especialmente la historia de las ciencias naturales. Eh, recordando tu pregunta, Gustavo, en aquel momento yo había escrito un libro que se llama Trópico Agreste, la huella de los naturalistas alemanes eh, en la Costa Rica del siglo XIX. Y fue un trabajo prolongado, de unos casi cuatro años de investigación y un libro que terminó eh, bastante voluminoso, fueron 860 páginas y sí, sí quedé agotado porque fue un trabajo bastante extenuante. Y cuando dije, medio en broma y medio en serio, que lo que seguía era descansar, eh, efectivamente, me, por un tiempo me, me mantuve un poquito alejado, pero siempre, lógicamente, con el interés en este campo. Eh, y con... sí, a, a, a propósito sí. del 11 de, de abril que se está celebrando en, en, en esta eh, semana en la cual se conmemora uno de, de los hitos más importantes en una campaña nacional del, del 56, la batalla de Rivas. Así es. Usted escribe sí. este libro, Don Juan Rafael Mora y las ciencias naturales en Costa Rica. Yo tengo que preguntarle, Luco, ¿qué lo motiva a usted a investigar en, 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 este, en este campo y cómo descubre usted esa afición... O ese, esa, esa sensibilidad que tenía don Juanito por las ciencias naturales. Esa es una pregunta muy pertinente, eh, Gustavo y muy muy interesante. Y per, permitirme ret, retrotraerme un poco en el tiempo, porque realmente mi interés en, en todo este campo de la historia se inició cuando lo había narrado en la, aquella entrevista. Descubrí la tumba del doctor Carl Hoffmann en el cementerio general, que Carl Hoffmann, alemán, médico, naturalista. Fue el médico principal de nuestras tropas eh, en la campaña nacional. Eh, entonces, cuando yo estudié la vida de Hoffman, eh, hallé una gran convergencia entre Hoffman y don Juanito, porque fue, desde que Hoffman llegó a Costa Rica, eh, principios de 1854, hicieron amistad. Sobre eso podemos volver más adelante. Pero el punto fundamental es que, y a propósito del, del 11 de abril, es que... Eh, hay gente que no lo cree. Costa Rica es un país lleno de, 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 de sorpresas en muchos sentidos. Y cuando viene la campaña contra los filibusteros, don Juanito nombra a Hoffman como cirujano mayor del ejército expedicionario. Existió un ejército en el país, pero el ejército expedicionario era el que iba a los, a los frentes de batalla. Y Hoffman es el médico principal, ¿verdad?, que tiene en sus manos la salud del ejército nuestro. Pero... Lo sorprendente es que el propio Don Juanito, siendo presidente, va al frente de batalla. Hay gente que ignora eso, que piensa que Don Juanito se quedó en la casa presidencial firmando decretos y documentos. No, él fue al frente de batalla. Don Juanito nunca conoció a William Walker en persona, pero en la batalla de Rivas del 11 de abril, eh, en el mesón de guerra, que alguna gente piensa que, que tiene que ver con la guerra, pero no, era de un señor que se llamaba Francisco Guerra, era como un hostal, como un lugar de hospedaje. Ahí estaba el grupo de los filibusteros y en el edificio contiguo estaba Don Juanito. O sea, Don Juanito y Walker estuvieron a una ah, calle ah, de distancia. Ah, ah, sí, al frente. Exacto, sin, sin que se conocieran. Entonces, Don Juanito, eh, evidentemente, y me parece que tiene pertinencia en, con lo de mi libro, tiene todos esos días para viajar a caballo y en mula, ¿verdad? Desde, desde San José, allá por los montes del Aguacate, allá por Guanacaste hasta Liberia, etcétera, y tiene oportunidad de hablar con Hoffman. Además de San José era muy pequeñito. Don Juanito vivía eh, del Parque Central, más o menos 25 metros ahí en la Avenida Segunda, 25 metros hacia el oeste. Hoffman vivía ahí por donde estuvo el antiguo cine Rex, ahí por el, por el Parque Central. Entonces vivían a dos cuadras de distancia. Entonces entre ellos se cultivó una relación muy cercana y yo creo que ya en ese mismo momento Don Juanito capta que los científicos son importantes. Y entonces, como lo veremos en el curso de la conversación, yo siento que eso lo sensibiliza en cuanto a que la ciencia tiene importancia y las ciencias naturales tienen importancia. Pero sí quiero destacar ese hecho, que en esta celebración del 11 de abril, don Juanito no solamente es el conductor, el líder, el visionario, que lo fue, el estadista, que lo fue, sino además un hombre que se preocupó por el desarrollo de nuestras ciencias naturales. Qué interesante. <coughs> Hoffman, en la, parte, en la parte médica, ¿quién influencia a Juanito en la parte de las ciencias eh, eh, naturales? Esa es una pregunta interesantísima y que, y que no se había explorado. Déjame echar un poquito eh, eh, atrás en el tiempo. Eh, cuando yo comencé a, a involucrarme en todo esto de la campaña nacional, eh, creamos un grupo, un grupo cívico que se llama La Tertulia del 56 y nació en un café aquí frente a la librería universitaria en san pedro. Eh, un día conversando con unos amigos eh, vimos que teníamos compatibilidad en cuanto a los enfoques. yo estaba terminando mi primer libro sobre el doctor hoffman eh, y comenzamos a reunirnos en la librería universitaria. don fernando durán nos había ofrecido ese espacio y comenzamos a reunirnos una vez al mes gente con, con ese tipo de intereses. en algún momento eh, hubo uno de los colegas que digo que don juanito era el primer conservacionista que había en Costa Rica, porque había emitido unos decretos para proteger al venado cola blanca. A mí, sinceramente y con todo el respeto que se merece un colega que, que ha leído, etc., eh, la idea no me sonó. Y por una razón muy sencilla: vos que sos biólogo y yo también, realmente el concepto de ecología es un concepto muy posterior. Lo postuló un alemán que se llamó Ernst Haeckel en 1866. Entonces, don Juanito murió en 1860. O sea, don Juanito no conocía no el concepto de ecología. Claro. Y si uno ve el ya el concepto de conservacionismo, de la conservación de la naturaleza, reciente, es un concepto todavía. muy posterior, el gran líder de John, John Muir, un irlandés que llegó a vivir a Estados Unidos, que eso ya es casi de finales de siglo. Entonces, ¿cómo iba a tener don Juanito un espíritu conservacionista cuando no se habían planteado ni siquiera las ideas básicas, por lo menos formalizado, del concepto de ecología y del concepto de conservación? Luco, permíteme hacer una pausa, ya regresamos con esta interesantísima historia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Luco Gilge sobre su libro Don Juan Rafael Mora y las ciencias naturales en Costa Rica. Luco, tenemos que continuar hablando de la génesis del libro, la motivación que usted tuvo para, para escribir esta, esta, esta obra, porque realmente a, a, así se puede, se puede escribir. Sí, claro, y hay que destacar que de nuevo eso no iba, no iba, no iba a ser una obra... Eh, plasmado. Usted en un me decía libro. que empezó con algo muy pequeñito sí, y terminó sí. siendo y, libro. Y, y fue justamente eso, en el año 2014 se conmemoraban los 200, los 200 años del natalicio de don Juanito. Y entonces eh, nuestro grupo, la Tertulia del 56, of, eh, organizó una serie de conferencias mensuales en el Instituto de México y yo dije, esta es la oportunidad para documentar bien si realmente lo de don Juanito era conservacionista o no. Y comencé a estudiar los decretos esos y es muy interesante porque en el año 1854 eh, el primer decreto es eh, para el, este del venado cola blanca. Hubo una veda por cinco años prohibiendo la matanza de, 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 de venado cola blanca, pero aparece casi de seguido otros de las quemas, eh, aparecen después unos referidos a la explotación maderera en, en el Zarapiquí. Explotación maderera en Guanacaste, eh, en, en, en las ciudades de entonces muy rústicas, ¿verdad? la prohibición de, la, de cazar animales cerca, eh, también de extracción de, del hule, ¿verdad? De, del árbol de, de hule. Entonces, y cuando uno lee esos, eh, ya en términos de la, de la letra legal, eh, en el fondo lo que está muy claro es que no hay un espíritu conservacionista. Simplemente el problema con, con los venados, los venados eran abundantísimos en Guanacaste. Hay documentación de, de uno de los viajeros que dice que normalmente cazaban hasta 35 venados en un día, una sola persona, porque los tiraban, eran casi que una plaga. Entonces uno dice, ¿y de, ¿a qué obedecía el decreto ese? Y realmente cuando uno analiza la, el, el espíritu y la letra, lo que dice muy claramente es que por andar tirando venados, que eran importantes porque se exportaban... Los cueros y se exportaban las, las cachas. El problema era que con esas balas mataban vacas y mataban caballos. Entonces la prohibición era a la propiedad privada de los hacendados guanacastecos, con toda lógica y con toda razón. Entonces es un poco eh, dejarse llevar por la finta, como diría uno popularmente. O sea, como dice, venado con la blanca, es una especie amenazada, etcétera Y realmente la política de don Juanito fracasa, porque cinco años después. Hay que emitir un nuevo decreto casi que en la misma línea. El, al final de cuentas, lo que hicieron fue prohibir la exportación de, de cueros y de, y de cornamentas para que No, hubiera tanta matanza. Pero no, había, un, no, no, no era una conservación porque la especie estaba en riesgo. Al contrario, la mataban por esa razón. ¿Se, y se, y... se exportaban especies en aquel entonces? No, eh, no, 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 había, no, no, especies. no, había un de no, de no, 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 lo que yo documento en no, libro, no, es que realmente en Don Juanito, eh, perdón, y es muy interesante porque, por ejemplo, incluso el general Cañas, que era cuñado suyo, trabajó con dos alemanes de apellidos, eh, Bayer y Mossum, explotando el, el coco en, en el litoral Pacífico. Y también eh, estuvo involucrado en otros negocios de, de, perl, de, concha, de, de conchas, extracción para perlas y, y para nácar. Eh, y entonces se pedía que si explotaban ese recurso, tuvieran que... Hacerlo con, con conchas de cierto tamaño, nada más, para que la población se pudiera recuperar. Pero no era que tuviera una base científica, era sentido común, ¿verdad?, de que, de que el recurso había que protegerlo. Entonces, lo que yo sustento es que en Don Juanito no había un espíritu conservacionista. Existía un espíritu que yo, yo le llamo, esa palabra ni siquiera existe en castellano, es reposicionista, es reponer el recurso, para que el recurso no se agotara. Entonces, de nuevo, Gustavo, lo que me induce a mí. Eh, a, a profundizar en esto fue lo de los decretos para dar esa conferencia. Pero fue una conferencia muy rica, de las pocas conferencias que daban que media hora después la gente estaba conversando, debatiendo, que me di cuenta de cuántas preguntas quedaban en el aire. Entonces dije yo, no, no, esto amerita trabajarlo más a fondo. Y ahora entonces voy a, a, a tu pregunta previa sobre Wursted. Entonces comencé a trazar en el tiempo. Cuándo es que comienza a darse la importancia a las ciencias naturales en Costa Rica y lo interesante y lo interesante es que Wersted era un danés que llega primero llega a las Islas Vírgenes Anders es el nombre, ¿verdad? ¿no? Anders An Anders And Ander Wersted sí uh -huh. él llega a las Islas Vírgenes él era originalmente allí en Dinamarca él había trabajado con organismos marinos sobre todo fauna pero se viene para, para las Islas Vírgenes y luego está en Jamaica eh, y queda embelezado por la flora de los trópicos. Y decide venirse para América Central. Eso no está muy claro. Yo trato de, de interpretarlo. Él se viene para Nicaragua, pero la situación de Nicaragua era muy, muy convulsa desde el punto de vista político. Entonces él se viene para Costa Rica y llega solo. Y él se mantiene, no venía como parte de ninguna empresa de su país, no, no, llega solo. Llega en septiembre de 1846 a San José, hablaba francés, imagino que se le facilitó las cosas, se establece en San José y en algún momento conoce a don Francisco María Oriamuno. Don Francisco María Oriamuno era un político de, de, de gran reputación, había ocupado casi todos los puestos imaginables, fue presidente de Costa Rica y no quiso serlo, él renunció. Así que lo obligaron a retomar el puesto y después dijo que estaba muy enfermo y se retiró otra vez. Este, de todo ha sido don Francisco María Oriamuno. Y don Francisco María le pide a Huérsted, se entera que Wersted quiere ir a Guanacaste, a hacer un recorrido, a recoger plantas y animales. Entonces él le pide que por qué no hace un estudio para ver la posibilidad de hacer un canal desde la hacienda Zapoa, que era del suegro de él, don Agustín Gutiérrez de Lizarozábal, y la Bahía de Salinas. Porque en ese tiempo Costa Rica tenía derecho sobre el río San Juan y sobre el lago. Entonces, y Wurstel yo yo eso no sé. Yo eso no sé, pero bueno, si un amigo me lo pide, haré lo que yo pueda. Y hace un trabajo bastante bueno, que después lo, lo leen, lo publican allá en, en Dinamarca, o en Inglaterra más bien. Pero, ¿a qué voy con toda esta la, larga historia? A que Wurstel, ese científico solo, aislado, que llega a una, a una ciudad anodina, como era San José, donde de lo único que se hablaba era de café y de comercio. La Universidad de Santo Tomás, creada por Castro Madrid eh, cinco años antes, lo que tenía eran carreras de leyes, de, de derecho, eh, de filosofía, eh, de religión. Eran universidades confesionales, una universidad confesional. No había campo para ningún científico, no había carreras ni nada. Entonces, Huérsted vive muy aislado, pero yo creo que esa relación con don Francisco Mario Ariamuno hace que la gente comience a ver que los científicos, ¿verdad?, tienen algo que, que aportar, algo que decir. Y me parece a mí que Huerste sensibiliza mucho a los demás, porque curiosamente, eh, como te decía, eh, eh, Francisco María Oremul era casado con Agustina Gutiérrez Peñamón, hija de, de, eh, de don Agustín. Pero un herma, eh, el general José Joaquín Mora, hermano de don Juanito, era casado con una hija del señor Gutiérrez de lizarzábal Y luego. Había un hermano, Manuel, que era casado con una hermana de don Juanito. Es decir, la familia Gutiérrez Peñamonje era una familia muy influyente en el país. Y yo supongo que en convivios, un fin de semana, un almuerzo, invitan a West. Y había mucho intercambio de información ahí. Claro. Tenemos que hacer una segunda pausa, Luco, porque eso está interesantísimo. Ya regresamos. Lo dejamos para el tercer segmento. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Luco Gilge sobre su obra, su libro Don Juan Rafael Mora y las ciencias naturales en Costa Rica. Terminamos hablando, eh, Luco, de la influencia de la familia Gutiérrez Peñamonje en aquel contexto eh, histórico. Sí, eh, muy brevemente. Yo creo que ahí eh, Don Juanito tiene la oportunidad de conocer a Wested y de sensibilizarse. Curiosamente muchos años después en 1866 eh, se plantea la posibilidad de eh, a través de un alemán de franz kurse de hacer un, 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 un tren verdad de, de, interoceánico y aparece don ezequiel gutiérrez iglesias hijo de don francisco de paula gutiérrez peña monge planteando hacer un inventario de flora y fauna de costa rica lo que quiero decir con esto es que para mí wersted sensibilizó a los miembros de esa familia, y muchos años después, sería muy eh, extenso narrarlo ahora, tiene repercusiones en ese intento. Que después, cuando eh, el, el general Tomás Guardia se abre el, 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 la, el ferrocarril al Caribe, se plantea de nuevo un inventario de la flora y la fauna, viene el geólogo William Gabb, y en ese momento se plantea de nuevo lo de un inventario. O sea, en esas épocas, en el siglo... Eh, 19 hablándose de inventarios de flora y fauna. Impresionante. Imp sí, claro, impresionante. muy impresionante. Entonces yo creo que la familia Gutiérrez peñamonje en esa relación con Huérsted, eh, sensibiliza mucho a don Juanito. Ahora, algo muy interesante. Huérsted se va de Costa Rica en el primer trimestre de 1848. Don Juanito llega a la presidencia en diciembre del 49. En abril del 50, don Juanito dice que San José necesita tener un teatro. O sea, siendo un cafetalero él. Y un comerciante se interesó por la cultura. Y alguien diría por qué. Yo caracterizo a don Juanito de la siguiente manera. Eh, don Juanito tenía un gabinete de nada más cuatro personas. Su vicepresidente, que, era don que después llegó a ser don Francisco María Oriamuno, el amigo de Wested. Eh, el, un ministro de, de, de gobernación, un ministro de Hacienda y Guerra, eh, Manuel José Carazo y el anterior, el, don. Eh, Joaquín Bernardo Caldo, Calvo Rosales y el secretario personal, un francés muy ilustrado, Adolphe Marie. Ese era el gabinete de don Juanito. Esos eran todos los ministros que había los consejeros. Y había una periferia de otra gente a la cual él escuchaba mucho. Entonces yo siento que don Juanito fue un hombre que siempre escuchó mucho. Pensó, digirió las ideas y sobre todo ejecutó. Un verdadero estadista. Entonces él, en abril del... del... Muy, muy necesario en esos tiempos, lo Por supuesto, por supuesto. <laughs> eh, eh, entonces eh, él, en, en abril del 50, dice, San José va a tener un teatro. Y lo va a tener en nueve meses. Y estuvo en ocho meses y medio. Sorprendente. Y en esos días en que se inaugura el teatro Mora, ahí en la Avenida Segunda, fre frente al banco, lo que llamaban el Banco Negro. El Banco Negro, ¿sabes? Sí. Eh, en esos días él dice, ahora San José necesita tres cosas. Una cañería. Porque antes lo que había era acequias o a sea, cielo abierto, un museo nacional y un jardín botánico. Y uno dice: ¿y de dónde sacó don Juanito la idea de la importancia de las ciencias naturales? Yo creo que ahí pesó también la influencia de extranjeros que pasaron por acá, pero también, como él era comerciante, hizo varios viajes a Chile, y ya en Chile existía eh, un museo muy reputado, fundado por un francés, Claudio Gay. Eh, y entonces yo supongo que tuvo la oportunidad de ver un museo y decir: ¿por qué Costa Rica no? ¿Por qué Costa Rica no? Y esa es una cosa que él se plantea. ¿Por qué no se hace el museo? Habría que ver por qué. No están las ideas muy claras, pero yo lo que siento es que si uno ve el decenio, don Juanito gobierna por 10 años. Toda la gran obra de San José en edificios se debe a don Juanito. Lamentablemente la guerra cortó mucho de eso. Y él, aunque tuvo una propuesta de un francés que se llama Luis Cheron que vivía en Costa Rica, sobre un museo, él realmente quería algo más ambicioso. Don Juanito fue un hombre muy ambicioso en eso, de tener grandes edificios, el Hospital San Juan de Dios, el Palacio Nacional, la Universidad Santo Tomás, que era una universidad que no tenía edificio. Entonces, realmente se advierte en él ese interés por que ya tuviéramos un museo y un jardín botánico. Loco, retomo el comentario de su compañero de Tertulia. ¿Fue el primer conservacionista Don Juanito en Costa Rica? No, no, no. Yo, yo, yo sostengo que no, fue, fue reposicionista en el sentido de reponer. Fue, fue, fue la influencia que tuvo estos europeos que lo acompañaron claro, de claro. una u otra forma en, en su gestión. Claro, y es muy interesante, y ahora retomamos una idea que se nos quedó trunca antes, con, cuando hablamos de la batalla del 11 de abril, de que realmente eh, en el 54 es cuando llegan eh, Karl Hoffman y Alexander von Francius, que eran médicos y eran naturalistas, pero lleg ellos llegaron con una carta de recomendación de Alexander von Humboldt el gran explorador de América que estuvo de 1799 a 1804, especialmente América del Sur, pero también México y Cuba. Entonces, Don Juanito capta lo que ellos son. Yo creo que ya Don Juanito tenía esa sensibilidad de lo que eran las ciencias naturales, pero no, ¿te sea, ¿ah? primero Worcester, después lo del museo y el jardín botánico y después ellos. Y vean qué interesante. Bonfrancius eh, padecía de alma. Y entonces Bonfrancius se va a vivir a la juela y don Juanito le consigue un trabajo como médico de pueblo. El médico de pueblo era un, un médico que atendía, sería más o menos como el Levais de ahora. Y ahora, exactamente ¿sí? el mismo concepto. Un, un, un médico a cargo de, de varios, todos los... varios, varios. Claro, claro. Pero el presidente de la República tenía que aprobarlo. Entonces, para mí, don Juanito, entendiendo que él estaba enfermo, era una forma de ayudarle mientras él se establecía. Eh, fue una forma muy concreta de ayudarle. Con Hoffman. <coughs> de nuevo, con hoffman eh, comparten mucho, eh, van al frente de batalla juntos, etc. Y cuando, y cuando se termina la batalla, cuando se, el, el cólera golpea a nuestra población, hoffman le hace frente a la epidemia. hoffman queda muy enfermo, pero no de cólera ni de otras cosas, sino que él comienza a perder movilidad. hay una enfermedad degenerativa en él, y entonces don juanito propone darle una pensión vitalicia de 50 pesos al mes, que era una, una pensión importante, sabiendo que ya hoffman no podía, ya no podía ejercer como médico. Entonces él los protege, a los dos naturalistas. Y ahí sí, realmente eh, Hoffman y Bonfrancius, lamentablemente Hoffman muere muy poco después, muere de 35 años, muy joven. Bonfrancius, cuando su esposa muere, los dos vinieron casados aquí con paisanas de ellos, eh, cuando Bonfrancius muere la esposa en el 68, regresa a Alemania. Y comienza a escribir sobre Costa Rica, hace los primeros mapas sobre Costa Rica, el catálogo de, de mamíferos, el catálogo de aves, eh, sobre los indígenas de la parte del sur, escribe sobre la ribera derecha del río San Juan. Una barbaridad de trabajos extraordinarios eh, que él pudo hacer allá en, en, en Alemania, que realmente para mí sienta las bases del desarrollo de nuestra ciencia natural. Interesante, eh, ya, ya se nos claro, acaba el tiempo. Dos preguntas muy concretas, uh -huh. porque nos quedan 30 segundos. ¿Dónde se consigue el libro, loco? Sí, el libro eh, lo, me lo publicó la Universidad Técnica Nacional. Lamentablemente, la editorial es, es muy pequeñita. Ellos no tienen un buen sistema de distribución. ¿Y quiere comprarlo? Se puede conseguir en la Academia Nacional de Ciencias, que ah, está aquí por la fuente. Ellos, de la, de, ahí, ellos lo tienen ahí. Ellos ahí lo tienen, sí, ahí se colocaron eh, algunos especímenes. Y le repito la pregunta, ¿qué sigue? Este, este, este año están por salir dos libros míos, eh, ya están en prensa prácticamente, pero son sobre uno sobre la colonia alemana que don Juanito promovió en Turrialba, eh, que era muy interesante porque era para hacer el camino hacia Limón, y otro libro que tengo sobre Turrialba se llama Turrialba en la mirada de los viajeros. Yo viví mucho en Turrialba, le tengo mucho cariño, pero he tratado de hacer la conexión con todos estos con tiempos, todos estos porque tiempos. el siglo XIX es un siglo extraordinariamente rico. Interesantísimo. Luco, siempre muy agradecidos con no, usted no. y muchas felicidades por. Esta nueva obra. Espero que tengamos una nueva oportunidad cuando la, alguna, alguna la, vamos, de las... la vamos a tener. Ya está comprometido. Muchas gracias a vos, Gustavo, y al Canal 15, verdad, que siempre tan tan anuente a colaborar en, en todas las y a a divulgar de estas, estas obras. obras tan importantes. Que Muchas Esa gracias. es la intención de conciencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.